tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión desde la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Les damos a todos la más cordial bienvenida y cálida bienvenida, por supuesto, desde la ciudad de Ica para compartir esta programación cultural que hemos preparado con mucho cariño, mucho esmero, empeño en estas condiciones difíciles en las que se encuentra nuestro país. Promover cultura es uno de los objetivos de la Asociación Cultural El Conde de Lemos, que junto al Ministerio de Cultura viene trabajando iniciativas culturales para promover la lectura, el encuentro de los libros con los autores. Y en este año, en nuestra cuarta edición, nos hemos propuesto llevar adelante 45 actividades que reúnan a 7 países invitados y a muchos autores nacionales y regionales de aquí, de Ica. Para eso vamos a dar la bienvenida enseguida a quienes nos acompañan. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Alberto Marochudel Careño, director de la DDC Ica, quien se encuentra con nosotros. Bienvenido, magíster. También está con nosotros el licenciado Leonardo Dolores, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Antes de poder escucharlos y compartir sus palabras y su intervención, hemos preparado un video que reúne un poco esta travesía de la Feria del Libro Abraham Valdelomar en las redes sociales y la virtualidad. ¿Cómo ha sido el paso el año pasado con la Feria del Libro llevada a cabo en el año 2020? ¿Y cuál es la propuesta para este año 2021? Vamos a pedirle a la producción lanzar este video enseguida para ver cómo se ha venido llevando a cabo esta FIL y luego poder escuchar también a nuestros invitados y de esta manera inaugurar este evento que tiene hasta el 15 de mayo un conjunto interesante de actividades culturales para contar. Veamos. Creo que empezó con el relato oral, ¿no? Con escuchar historias, ¿no? Que aquí en México, pues no hay tanto esa tradición como en el sur. Yo siento que a partir de Perú y hacia el sur, Argentina, Uruguay, etcétera, hay como una tradición más de oído que de vista, ¿no? Esta pérdida del padre, ¿no? Creo que fue el origen de mi vocación, porque fue un intento para que yo pudiera recuperar el mundo que había perdido a través de las palabras, ¿no? Creo que de muchos escritores el abrazo a la literatura, la vocación literaria es una forma de querer recuperar los paraísos perdidos. Porque las ideas estaban condensadas también por las situaciones de crisis, ¿no? En las situaciones de crisis uno se pone más observador, se vuelve más creativo. La escritura es un deseo y es un horizonte también. A partir de cosas que me interesan y me muevan a mí, puedo decir que escribo de cosas que pueda yo pensar que quizás movilicen a un lector, probable, ¿no? Pero sobre todo me interesa escribir de cuestiones que digamos, de cierto modo, hagan ver el mundo de manera distinta. Yo escribo en realidad por obsesión, porque ya tengo libretas por aquí llenas de ideas. A ver, este título sobre todo me encanta, este sería un título para una novela, para un cuento, para no sé qué, lo escribo y después hago un pequeño resumen de lo que...
Siento que la escritura es un lugar feliz para mí. Y ahora, en estos 4 años, yo puedo decir que es un espacio de creación, es un espacio de pasión. Y es como si hubiese encontrado un lugar que me he pasado más de 40 años buscando. Bien, allí hemos escuchado algunas de las intervenciones de escritores como Alonso Cueto, ha estado también Mario Velatín, el año pasado Roland Forges, entre otros autores que nos visitaron virtualmente a través de la Feria del Libro Abraham del Omar. Y este año tenemos nuevos amigos porque hemos invitado a escritores que no conocemos en persona, pero que sin embargo, a través de las redes sociales hemos logrado esta amistad y que esperamos sea una amistad duradera para que cuando vuelva la nueva normalidad en presencia de los escritores y las actividades culturales, podemos traerlos también a nuestra ciudad de Ica. Y ese es el propósito, el poder acercar a los autores a la lectura de sus libros y esta conexión con estas aventuras, con estas historias que van a fortalecer no solamente las personas como profesionales, sino también de manera integral. Esa es un poco la visión que tiene la FICA y estamos saliendo también en vivo por el portal digital La Lupa, que reúne a muchísimos seguidores en la región ICA en simultáneo a través de esa transmisión inaugural. Y bueno, para conversar un poco también de las perspectivas de esta FILICA y de las actividades culturales en la región, estamos en esta oportunidad con el doctor Alberto Martorell, quien es director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en ICA, con quien vamos a dialogar y vamos a escuchar precisamente su intervención en esta primera actividad de la FIL ICA. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias. Mi saludo a Lady Loaiza, directora de esta importante feria, a nuestro director del libro del Ministerio de Cultura. Para mí es un honor y agradezco mucho esta amable invitación y sobre todo felicito con todo el entusiasmo renovado, porque estas circunstancias difíciles que estamos viviendo nos tienen que hacer apreciar más el esfuerzo cívico, el esfuerzo ciudadano, el esfuerzo institucional, que significa poder seguir encontrando las fuerzas en medio de circunstancias tan difíciles para impulsar la cultura como lo hace Filica. Nosotros estamos complacidos porque el Ministerio ha acompañado ya en años anteriores la última versión física, presencial, que se pudo hacer de la Filica, contó con fondos y apoyo natural, lógico, pero gracias al esfuerzo y al habernos hecho merecedores de esas ayudas del Ministerio de Cultura el año 2019. Esto es ha continuado gracias a esta capacidad de resiliencia que nos da a la gente de cultura. Las circunstancias no nos obligan y entonces en 2020 ha habido una versión virtual y este año hay una versión virtual que, como escuchábamos hace un momento, llega a reunir diversos países, 7 países, escuchaba, y realmente esto tal vez sea parte relativamente positiva que las circunstancias nos han, a la que las circunstancias nos han llevado, ¿no? Porque se trata de un medio por el que estamos pudiendo acceder a la presencia virtual, pero a escuchar las ideas, las experiencias, las vivencias de escritores de diversos lugares del mundo. La cultura en esos tiempos difíciles está llamada más que nunca a permitir la pervivencia de la humanidad como tal. No solo es la supervivencia física, sino que nosotros somos herederos como humanidad, ya no solo por la riquísima herencia que Ica y la región tiene por su pasado prehispánico, sobre todo con manifestaciones fabulosas como las líneas de Nazca, este patrimonio mundial, pero como humanidad en su conjunto somos herederos de procesos de acumulación de conocimientos, experiencias, y cada generación las va utilizando, aplicando y entendiendo como medios para hacer mejor la existencia. Y circunstancias complicadas ha vivido la humanidad en diversos momentos, pero nuestra capacidad de seguir manteniendo en alto valores culturales es lo que va a garantizar que esta etapa pase y renazca nuevamente, florezca nuevamente estos valores culturales que ahora debemos defender para evitar que las circunstancias complicadas los puedan ir borrando de nuestra memoria colectiva. En ese sentido, en estos tiempos, hay algunos hechos culturales que nos deben llamar la atención positivamente, pese a todas las circunstancias. Hace pocos meses, en julio del año pasado, bueno, ya se acerca un año, se ha aprobado por primera vez en nuestra historia un documento de políticas culturales desde el Estado. Han habido antes intentos, han habido documentos previos, han habido algunas reuniones, pero ni siquiera cuando se dio el contexto de creación del Ministerio de Cultura se llegó a contar con ese
tipo de documento. Han pasado 10 años de historia del Ministerio de Cultura para que finalmente se cuente con estas políticas culturales al 2030, cuya esencia es la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos culturales. Naciones Unidas, a través de su sistema de derechos humanos, reconoce como uno de los derechos humanos fundamentales. Pero no es lo único que ha sucedido. Hace pocos días, la semana pasada, ha habido un hecho que es tal vez aún más trascendental que contar con las políticas culturales en sí mismas. El Ministerio de Cultura, en alianza con instituciones del sector privado de alta importancia, con instituciones como el área de cultura de la Cancillería y con una serie grande de instituciones internacionales, incluyendo la Unión Europea, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y por supuesto todas las instituciones internacionales como corresponde, encabezadas por la Secretaría Técnica de este proyecto del que les estoy hablando, de esta institucionalidad de la que estoy hablando, que es la UNESCO, han firmado el Pacto por la Cultura. En circunstancias de cambios políticos, que no me meto al tema político, sino simplemente comento que cualquier tipo de cambio genera incertidumbre, genera esa sensación de algo que lamentablemente ha sido una práctica en muchas instituciones, en muchos momentos en nuestro país, que es entra en una nueva gestión, borrón y cuenta nueva. Un pacto por la cultura es un llamado de atención, es un levantar una columna en pro de los derechos culturales que sea más fuerte que las circunstancias, que las coyunturas. Y en ese sentido, me voy a permitir, a través justamente de una destacada exponente de la cultura de ICA, decirles que, como idea inicial, pero invitándola a Lady a ser una de nuestras socias estratégicas en este proyecto, queremos replicar inmediatamente, en el plazo máximo de un mes, el Pacto Regional por la Cultura de ICA, en la que sumemos a el gobierno regional, con el que estamos a puertas de firmar un convenio. Se había perdido el convenio anterior, hemos trabajado fuertemente para llegar a los puntos clave para un nuevo convenio, ya está aprobado prácticamente por la sede central del ministerio, que es quien firma estos documentos, y ya estaba aprobado previamente por la región, así que estamos esperando los últimos detalles para la firma, que creo que sería ideal que fuese con el lanzamiento de un pacto por la cultura para la región ICA. También, y con esto termino, las políticas culturales de las que estamos hablando están armándose de instrumentos de participación que no tenían precedente en anteriores ocasiones del ministerio. El día miércoles tenemos en la primera versión de los diálogos por la cultura que el grupo impulsor del diálogo cultural, que en el caso de la macroregión sur del Ministerio de Cultura, me honro en coordinar, está organizando esa primera reunión, y aprovecho este foro cultural para invitar. Hasta mañana se pueden inscribir. El primer tema es patrimonio cultural. Entonces, es muy importante que participen, porque el Ministerio de Cultura ha vivido durante mucho tiempo entre sus paredes, sin escuchar a la sociedad civil. Ahora se están abriendo las puertas para escuchar a la sociedad civil de manera activa. También estamos en la etapa de convocatoria del programa de voluntariado de defensores del patrimonio cultural. Numerosos colegios ya se han sumado a esta convocatoria. Queremos que se sumen las universidades,
queremos que se sumen las instituciones. Y el patrimonio cultural incluye, por ejemplo, el patrimonio bibliográfico, porque por lo que una institución como Filica podría tal vez agrupar a los vinculados con este tema para hacer esa convocatoria y esa participación. Además, hay grupos de trabajo desde la Dirección de Industrias Culturales que están ya reuniéndose y tratando de articular con municipios de todo el país, por ejemplo, lo que es una respuesta sostenida hacia el 2030 en alternativas para el desarrollo, la supervivencia y el crecimiento de nuestras industrias culturales y artes en este contexto. Esos son ejemplos participativos que en parte han sido impulsados también por el hecho de que podamos reunirnos 30, 40, 50, 200 personas en nuestras cámaras, que mover toda esa gente en físico es costoso, complicado, difícil de coordinar. Sin embargo, las cámaras nos están abriendo de una manera muy interesante las puertas del país, de las regiones y del mundo, como lo demuestra esa Filica que me complazco nuevamente en felicitar en la persona de Lady Loaiza y de alentarlos para que sigan, sea cual sea la circunstancia, promoviendo la cultura regional, nacional e internacional. La nuestra hacia afuera, la del mundo hacia nosotros, en esa apertura abierta que debe ser característica fundamental del mundo cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Martorell, de la DSICA, por sus palabras, y claro que sí, nos sumamos, nos dice nomás dónde hay que firmar, y nosotros al instante vamos y firmamos porque estamos para eso, para impulsar cultura. No se imaginan lo difícil que ha sido involucrar a los gobiernos locales. Aquí en ICA hemos tenido que hacer muchas marchas, incluso cuando se podía, para poder sembrar esto de la cultura y hacer posible los espacios públicos también. Esperamos que cuando las cosas mejoren podamos tener también nuevos aliados. Qué mejor que este pacto regional para comprometer a las autoridades locales y regionales en algo que es tan importante para una ciudad como es la cultura. Y bueno, en esta gesta está por supuesto el Ministerio de Cultura como cabeza, liderando estas iniciativas, haciendo que las organizaciones que nos creamos, organizaciones civiles, podamos tener oportunidad de llegar a más personas. Y bueno, en esa línea está la Dirección del Libro de la Lectura, por eso está con nosotros Leonardo Dolores, quien va a tener el honor y el placer en nosotros de tenerlo aquí y que pueda inaugurar esta feria con sus palabras. Adelante, Leonardo. Hola, Lady, muchísimas gracias por la invitación. Primero a la organización, mis saludos también a Alberto de la DDC de ICA. Me parece muy importante la labor que se viene realizando y sobre todo esta articulación que van logrando desde ahí, ¿no? Que parece ser a veces sencilla, que no siempre se valora, pero lograr, como decía Lady, que un gobierno local se involucre, que la DDC misma se involucre, o el gobierno central en este caso, y la sociedad civil podamos establecer líneas en común, pues ya es un logro y seguramente esto irá dando resultados cada vez más visibles, cada vez más palpables para la comunidad. Comentarles que desde la Dirección del Libro trabajamos respecto al libro y la lectura, respecto a la industria editorial y por tanto a la circulación del libro que tiene que ver con las ferias y también respecto al fomento de la lectura. Tenemos un programa importante que me parece también ha sido impulsor de esta feria en algún momento, que son los estímulos económicos, y quería aprovechar la oportunidad para invitar a la ciudadanía en general a participar de estos estímulos. Son 7 concursos que hemos lanzado, o que hemos lanzado 4 la semana pasada, se vienen en un par de semanas más los 3 que restan, y que tienen que ver con todo el ecosistema del libro y la lectura, ¿no? Contemplan concursos de creación, concursos de producción de libros también, de difusión, de fomento de lectura, sobre bibliotecas, y por supuesto el tema de las librerías y las ferias, que nos parecen importantes. Las ferias del libro, en un país en donde la circulación del libro, el acceso al libro es escaso, no se cuentan con estas arterias, por así decirlo, que lleven este artefacto, que en este caso es el libro, pues las ferias cumplen un rol importantísimo y central.
hacen que la población, que en lugares a veces en donde no necesariamente se llega con los libros, o los libros no siempre son accesibles a todo el mundo, que no, donde no necesariamente las hay muchas bibliotecas, por ejemplo, pues las ferias ponen en relevancia los libros, discuten sobre ellos, nos plantean temáticas, proponen una programación cultural y permiten que la población pueda intervenir en esta y pueda trabajar también respecto a distintos temas, ¿no? Tenemos mapeados desde la dirección, por ejemplo, 69 ferias de libro en 22 regiones. Estamos trabajando con ellas. Hemos tenido hace unas semanas, debe ser 2 o 3 semanas, ya reuniones con las ferias para que nos pongamos de acuerdo en un calendario de ferias en común, para que podamos establecer la problemática que sabemos que existe ahora mismo. El no poder hacer la feria presencial es parte de los problemas que existen ahora mismo, ¿no? Pero que hemos visto además una resiliencia, sí, por parte del sector, ¿no? Una resiliencia importante. Ninguna feria se canceló el 2020, todas se mantuvieron en la actividad, trasladaron sus propuestas hacia lo digital. Cabe resaltar que era un sector, además, que no había tenido mucho contacto con lo digital. Hicimos un sondeo hacia abril del 2020, iniciada la pandemia, y preguntábamos sobre el 2019 si se había tenido un contacto con lo digital, a las organizaciones, y solo el 5% manifestaba que tuvieron algún tipo de intercambio comercial a través de lo digital, ¿no? En esto puede involucrarse, por supuesto, el libro digital, pero también el libro físico a través de una venta por medios digitales, por la página web, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho un sondeo ahora hace poco, en diciembre del 2020, ya cerrando el año, y que hemos publicado, además está en la página de Perulé, está en el Facebook de Perulé también, y nos da como resultados que ya cerca la mitad de las organizaciones que tienen que ver con la circulación del libro sí ya mantienen ahora mismo una comunicación digital con sus usuarios, con sus clientes o con los potenciales lectores. Eso nos parece importante recalcar también, ¿no? En el medio, además, de una, sí, de una disminución de la producción del libro, ¿no? El 2019 se produjeron más o menos 8.000 libros, un poco más de 8.000 libros, y el 2020, a partir de la pandemia, esto se reduce a 5.000, una reducción más o menos del 30%, que nos ubica hacia el 2011, más o menos tuvimos una producción similar. Es una afectación que tiene la circulación del libro, pero creo que estamos ahora en un momento de iniciar la reactivación económica, ¿no? Parte de eso, por ejemplo, involucra a las ferias, al posicionamiento internacional también del Perú, ahora mismo con la participación de Perú en la Feria del Libro de Guadalajara, y bueno, tenemos la esperanza de que esto suceda pronto, ¿no? A través también de las compras públicas, que hicimos una compra importante el año pasado de libros. Bueno, es eso, recomendarles la FIL ICA, nos parece una de las ferias más importantes que ha ido posicionándose en la región, tiene una programación interesante, solo para dejarles por ahí la invitación. Me parece que ahora mismo, después de esta inauguración, tenemos la presentación de Estación de Lirio de Teresa Ruiz Rosas, que es premio nacional. Es una presentación que recomiendo mucho, es un libro bastante interesante. Y luego el concierto de inauguración de Renata Flores, que además creo que va a deleitar a todo el público. Muchas gracias, Lady, muchas gracias, Alberto, por todo el empuje que se hace a pesar de las circunstancias, a pesar de estos momentos. Mis felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, Leonardo, por asistir también a esta presentación virtual. Gracias por tus palabras, gracias al Ministerio de Cultura por siempre estar dando la oportunidad a los gestores culturales que hay en el interior del país. Ojalá y muchas organizaciones de ICA, Chincha, Palpa, Nazca también se animen a participar y hacer crecer todas estas iniciativas que son fabulosas porque nos permiten conectar con el mundo literario, artístico, musical y sus diversas expresiones para fomentar la cultura. Bien, nosotros de esta manera hemos iniciado esta programación cultural. Agradecemos al doctor Alberto Martorell, a Leonardo Dolores por habernos acompañado. Y en breve, nosotros a las 6:00 vamos a iniciar la programación cultural, ya lo decía Leonardo, con la magnífica Teresa Rosa, que está a las
medianoche, ya al otro lado del mundo, pero se va a conectar con nosotros, con César Panduro, en un interesante diálogo sobre esta magnífica novela Estación de Lirio. Ya es Premio Nacional de Literatura y va a estar también presente el día miércoles. Vamos a tener también a su Tuesta, con su libro Costumbres, y el día jueves vamos a tener también, hablando de la nutrición, a Sacha Barrio. Esta semana está con la visita del chileno Alberto Lizama el viernes, y bueno, así cada día van a encontrar ustedes una nueva alternativa. El link de descarga del programa está allí en la transmisión en vivo de Facebook, lo pueden encontrar, y los que están en ICA pueden acudir a las librerías Sol, en Plaza del Sol, y Quimbe, en la librería Ibero. También está el programa cultural para que lo tengan en sus manos. Es un programa que hemos trabajado con mucho cariño y que además tiene cuentos de los ganadores del concurso Desde el Encierro. Es una publicación que pueden encontrar también en sus manos. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron por la transmisión a través de la Feria del Libro Abraham del Omar y a través del medio digital La Lupa, por estar también en transmisión simultánea. Nos vemos a las 6. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.